Rara vez la opinión del público coincide con los gustos del espectador. Y muy rara vez el público puede decirle a la cara lo que piensa un crítico. En Gijón hemos encontrado la solución. 5 críticos, 5 películas que estarán al dictamen y al examen del público. Ellos tendrán que defender delante de los espectadores, siempre críticos del Festival Internacional de Cine de Gijón, las propuestas que nos han presentado. ¿Convergerán sus opiniones? Lo veremos. Bueno, Convergencia es una sección hecha por la crítica y hecha para los espectadores. Un poco la idea era que los críticos, que generalmente siempre somos los malos de la película, pasáramos al otro lado y ofreciéramos al espectador nuestra manera de ver el cine y ver si realmente ese nombre de la sección era real, ¿no? Esther Miguel Trulla es una chica que aborda muy bien el universo femenino desde los textos en los que escribe. Lo hace tanto en la web de Videodromo, como en su propio blog, que se llama Flamenca Stone, como también habla de videojuegos, también desde una perspectiva femenina y feminista, en Mondo Pixel de Fotogramas. La película que yo he elegido para Convergencias es Gaspir, de Melanie Logan. La peli es un drama adolescente que sigue la evolución de la relación entre dos chicas. Y la película consigue, gracias a su guión, a la interpretación de las dos protagonistas y a la cámara y la fluidez de la cámara de la directora, crear un clima malsano y unas atmósferas que van de lo brillante a lo oscuro y que consiguen que en todo momento empaticemos con lo que le sucede, sobre todo a una de las protagonistas. La película además tiene unas escenas muy impactantes y un final que no deja indiferente. Víctor Esquirol es uno de los pocos críticos españoles que están muy presentes en el Festival de Sundance, que es un poco la meca del cine independiente estadounidense. Mi película para Convergencias es Appropriate Behavior, película presentada oficialmente en el Festival de Cine de Sundance. Y mi elección básicamente porque me hizo pensar en lo que seguramente fue el festival en sus inicios. Esto es el descubrimiento de ese talento joven, fresco, por esto casi desconocido todavía, pero ni mucho menos prescindible. En este caso hablamos de Sidi Arkhaman, debutante en prácticamente todo, en la interpretación, en el guión, en la dirección, que a pesar de su estatus de novata, nos habla con mucho conocimiento de causa sobre los infinitos procesos que marcan nuestra vida, el de amor, el de desamor, el de conocimiento, el de aceptación e incluso el de superación. You are a woman and you have breasts and there's nothing wrong with them. Joaquín Mateo Morales es uno de los grandes conocedores del cine sudamericano. Él escribe en La Cuarta Pared. Y el cine sudamericano, tanto argentino como chileno-brasileño, está muy presente en los festivales ahora mismo. Es una cinematografía más potente. Tengo muchas ganas que veáis Atlántida, la película que ha recomendado para la sección Convergencias. Estoy seguro que os va a gustar. En primer lugar, porque es una película muy cercana, donde es imposible no identificarse con las situaciones, los diálogos, los personajes. No seas chiquilina, no estás inválida. No, de casualidad no estoy inválida por tu culpa. Y es además una película muy bien narrada, donde aparentemente no sucede nada, pero en cada escena uno siente la tensión de querer saber más. Muy natural, muy bien actuada, muy bien dirigida y una historia muy bien contada y muy cercana. Gonzalo Ballesteros escribe en Revista Magnolia y Revista Magnolia es una de las publicaciones que más se está preocupando por este cine al margen de los circuitos comerciales. Han cubierto, por ejemplo, este año el Festival de Locarno. Y su propuesta, de la que os hablará, va muy en ese tono, va muy al margen de lo que estamos acostumbrados a ver y nos parecía una pieza clave también para Convergencias. La película que traigo a Convergencias a Gijón es Concrete Clouds, de Lee Chatametikul, un director tailandés conocido por ser el montador del multipremiado Pichapong y otros directores de la nueva ola de cine tailandés. Concrete Clouds retrata el momento de la crisis asiática del 97 a través de la historia de dos hermanos y sus relaciones amorosas. Una película dramática pero muy luminosa
en la que hay unos interesantes insertos pop y que se escapa de ese cine sensorial y pausado al que estamos acostumbrados para abrir nuevos caminos en el cine que sale de Tailandia. Espero que os guste. Y Javier Tolentino, que bueno, muchos le conoceréis, dirige El Séptimo Vicio en Radio Nacional de España, y era un poco la figura que un poco queríamos que nos apadrinara, porque casi todos los que estamos aquí hemos surgido de medios online, de medios web, y Javier es un poco el representante de estos medios tradicionales y tiene una experiencia mucho más larga. Entonces un poco es una figura casi paterna, ¿no?, en la que nos refugiamos. He elegido esta película para Convergencias y le doy gracias al comité de selección por haberla elegido, esta película de Mohammad Rasulo, Los archivos no se destruirán, primero porque en España no ha podido verse, ha sido vetada por el mercado. Segundo, porque me parece que es una de las películas importantes de los últimos años, una película iraní que está contra la dictadura, contra la tortura, y además lo hace desde el discurso poético más libertario, ¿no? Aquel torturador que tortura al poeta antes de meterlo en la cárcel diciéndole que ama su poesía. No puede haber tortura más fuerte y más odiosa. Me parece muy importante que estéis ahí y que estéis viendo esta película de Mohammad Rasulo. Una cosa muy importante para nosotros es que fueran propuestas renovadoras. De las 5 películas que están presentes en Convergencias, 4 son primeras o segundas obras de sus directores. Queremos que sea también una ventana para descubrir nuevos autores.